No eran malas. No. No es cierto. ¿Usted vio cuando las detuvieron? Delfina, María, Carmen y Luisa. Cuatro hermanas. ¿Qué tienen en concreto estos nombres? Amigos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a mostrar o les quiero platicar sobre un caso de cuatro hermanas que vivieron en este lugar. De hecho, fue el primer lugar donde comenzaron ellas a delinquir, ya que fueron cuatro hermanas, se podría decir, asesinas seriales y de las más despiadadas de México, que tienen a su cargo los mayores asesinatos y las peores atrocidades que hasta el momento se hayan registrado. Aquí hago un paréntesis para decirles que no todos piensan lo mismo. Quédense a ver este video, ya que hay personas que nos cuentan algo distinto. El lugar donde ellas comenzaron a delinquir y empezar todo este negocio fue en este lugar que ustedes van a estar viendo en este momento. Este lugar que ahora todavía se encuentra la construcción como en pie, no en su totalidad, ya que solo es una parte la que está completamente, digamos, conservada como a esos tiempos. Esta es la parte que está conservada. Hay alguien que la cuida, el día de hoy no lo pudimos encontrar, pero esta parte se sigue conservando a pesar que toda la cuadra, se las voy a mostrar también, era la finca que ellos deciden poner. Les voy a contar un poco sobre la historia de las Poquianchis. Existen diferentes versiones, ya que ellas realmente eran de Guanajuato, cuatro hermanas, las cuales una es la que comienza con todo y después se unen las demás y empieza todo esto que es la gran leyenda o historia de las Poquianchis. Amigos, es muy factible que aquí dentro de este lugar, o sea, haya mucho escarbaron, ya que se encontraron también cuerpos. La historia más o menos se las voy a platicar mientras voy caminando, ya que aunque toda esta parte está todavía conservada, todo hacia la esquina realmente pertenecía o era de la propiedad. Nada más que la han ido como vendiendo en partes o rentando. Entonces, pues sí, es, digamos que todo lo que resta de la esquina pues está como habitado o rentado o ya separado a lo que venía siendo toda esta gran propiedad, amigos. Y bueno, les cuento que estas hermanas se dice que sufrieron muchos maltratos de pequeñas. Era una familia un poco disfuncional y el papá era militar. Y pues sí, les daba unos castigos bastante, bastante severos. Cuando mueren los padres, les dejan una pequeña herencia a las cuatro, pero una de ellas, que había tenido un novio, creo que el novio había sido, no sé si militar o algo así, policíaco, pero de estos corruptos, pues ella aprende, ¿no? Dejan de ser novios, pero ella aprende todos estos actos como de poner bares, decide poner un bar, y después de que pone ese bar, empieza a ir introduciendo esto de las chicas y todo este tipo de negocios. Entonces ella aprende este negocio y empieza a reclutar muchachitas muy jóvenes. Y pues bueno, ya saben, después las tenía como secuestradas, o eso se dice, y ya las privaba de su libertad. Se dice que ya cuando llegaban por ahí de sus 25 años, pues ya no eran muy fructíferas. Entonces una de dos, o las ponía a trabajar para ellas en los mismos burdeles, o las despedía, o les daba cuello, amigos, y las que salían embarazadas, o de casualidad tenían algún bebé, se dice que aquí mismo se hacían los abortos y se enterraban ahí mismo, o si nacían, pues igual se les ejecutaba y se enterraban aquí los cuerpos. Por eso cuando encontraron todos estos lugares que pertenecieron a las Poquianchis, tanto en Lagos de Moreno, en Guanajuato, y aquí en Jalisco, había muchas fosas clandestinas. Por lo regular en los lugares pues las encontraron y todo. ¿Cómo dieron con todo esto? Bueno, pues dieron con todo esto porque un día una de las chicas escapa y pues las denuncia, y es que una o dos chicas escapan y denuncia, y pues es como dan con las hermanas. Pero realmente comienza una, y después esta que tiene un hijo y pone este lugar, se dice que ahí, pues, tenía muchos nexos, ¿no?, con las autoridades que la ayudaban, y una vez no llegaron a un arreglo de dinero y el hijo de la mayor, de la que puso Delfina, si no estoy equivocada, no llegó a un acuerdo, se hicieron de palabras, y aquí mismo en este lugar pues los policías matan al hijo de Delfina,
cierran el lugar y ahí es donde Delfina toma como mucho más coraje, se regresa a Guanajuato, empieza a abrir más lugares y ahí es donde invita a sus hermanas, también en Lagos de Moreno. Y como les digo, pues ahí una de las de los lugares, creo que en Guanajuato, tenía como nombre Las Poquianchis y de ahí sale que las apodan Las Poquianchis. Así es que bueno, les voy a dejar que vean un poco de esta propiedad, que aunque pareciera poca cosa, imagínense cuántas cosas no sucedieron aquí. Además que fue una de las noticias y de los acontecimientos mucho, mucho, muy conocidos a nivel internacional. Y se cree que las muertes que ellas llegaron a realizar son las más de las más grandes de la historia en respecto a, pues, a número de personas, de víctimas. Y bien, amigos, mientras hacíamos el rondín aquí viendo la propiedad, nos encontramos a una persona que vive a un lado, que es parte de la propiedad, pero está como seccionada. Y él nos empezó a contar unas cosas muy diferentes, ya que conoció a estas mujeres. ¿A quién? A mí. Ah. Entonces, lo que sigue, pues sí es. Ah, esto no es verdad. No es verdad, y lo que les he hecho aclaraciones. Ah, es una leyenda, por decirlo así. Es una leyenda, por eso. A lo mejor un chismoso empezó. Le digo porque yo, Tiene años aquí. Desde los 4 años aquí, esta casa tiene. Y se los he dicho. Sí, sí, sí. Sí, para que no confundir. Casos de alarma, pues información lucrativa. Le digo a cada uno de ustedes. Y ahorita ando en controversia porque. Por lo mismo. Vengo saliendo, salí en el YouTube. Yo sí. Los cuatro años, pues, mi papá, nosotros somos propietarios. Ah, entonces al revés, que al revés, pues hay que hacer un video aclarando que no. Aquí sí les voy a dar una información. Si quieren, aclarando pasen, que es mentira todo eso. Bueno, pero todo esto era la misma casa o no, o no. O sea, esto tiene arriba de 100 años. Pero es todo hasta allá. Allá. O es nomás esta casa la que dice usted. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablarles sobre esta historia o mito de Las Poquianchis en El Salto. Hay muchos videos en YouTube donde vienen a una casa, en específico aquí en El Salto de Juanacatlán, y dicen que aquí, de aquí vivieron Las Poquianchis, que aquí las capturaron, que aquí la, la, la. Nosotros dándonos a la tarea, pues venimos a investigar y nos encontramos al señor Arturo, donde él nos cuenta que esta propiedad de la cual sale por todo YouTube y la van a estar viendo por aquí, fue propiedad de su familia. O sea que Las Poquianchis. La tercera generación. Y la tercera generación. De modo que nos dice él que realmente no tiene nada que ver con Las Poquianchis. Gracias, señor Arturo, por habernos recibido aquí en su casa. Sé que él no quiere salir a cámaras, pero lo van a estar escuchando ustedes. Que nos cuente un poquito desde cuándo esta propiedad es de ustedes. Ya bueno. Tiene. Esa propiedad tiene arriba de 100 años. Ajá. La que sigue tiene arriba de 25. Uh-huh. Era una ex hacienda, una hacienda. Ah, fue una hacienda. Hacienda. Llegaba hasta la esquina entonces. No es que me tomen nada más que no se altere porque. Sí, que sea la de lo que es. Ajá. Yo soy jubilado y soy activo. Y esta propiedad entonces no es verdad que aquí estuvieron Las Poquianchis. No es cierto, es mentira. Ahí me dicen, ay, no tiene miedo de vivir aquí. Dije, no, pues ojalá se me aparecieran mis tatas. Ajá. Nos contaba que aquí tenían la cocina. Esto, la cocina. Aquí. Mi madre en paz descanse nos hacía gordas. Uh-huh. Y ocho hermanos. Ah, 8 hermanos. Somos de su tercer matrimonio. Ah, muy bien. Y más que mi papá era muy chambeador, muy laborioso. Y ¿Y la propiedad sigue siendo de ustedes? Sí, hasta el día de hoy sigue siendo de ustedes. Ah, muy bien. ¿De dónde habrá salido esto de que era de Las Poquianchis? El avaricismo. Alguien como, inventó y. Como siempre, o sea, quieren alterar, pero no eran malas como le pude. Ah, no. Porque la señora esta, Luisa, allá en la pura esquina, ajá, en la pura esquina,
más que no me gusta decir a mí. Sí. Cuando se vino la familia de allá, de los cristeros de Tepatitlán, que es mi procedencia. Ajá. No eran tan malas entonces ellas. Es cierto. Hacían sus nacimientos y tenían sus interiores tapizadas de santos, sus... Muy católicas, porque luego también se decía que eran satánicas. No, eran cabronas. Ajá. Eran de... Voladas. Ah, ¿verdad? Uh-huh. Sus negocios. Uh-huh. Yo, este... ¿Y aquí sabe dónde está, donde ellas sí vivieron? O sea, no es esta casa, pero no, más o menos por aquí, ¿no? De allá ni les hablo. Ni les habla, pero sí está cerca de acá. Ahorita. Usted me cae bien. Sí, y, gracias. Y yo soy perspectivo. Voy en la página 143. Sí. Y soy artista, no me lo he hecho de lado. Yo quisiera saber grabar una canción. Fui al este a la representación de la despedida de un Chente Fernández. Ah. ¡Y qué! ¡Ay, Dios santo! ¡Se van todos! ¡Ay, Dios mío! ¿Yo usted, entonces, algunas de ellas? ¿Usted las conoció, algunas de ellas? Sí, porque cuando hacían sus... Iba a sus negocios, ¿o qué? Y don Arturo, ¿usted las conoció, usted personalmente, alguna de ellas? Yo sí conocí a Luisa. ¿Ah, sí? Era buena señora. ¿Y si tenía su negocio, iba de vez en cuando? No, tenía, era... Ella la tenía su... Era la menos. Ah, la menos. Ok. Entonces comenzamos desde en los intermedios del, uh-huh. de la crónica. Uh-huh. Ah, yo tengo este... Acabé mi secundaria, 2 años de Conalep, fui de los pioneros. Y este, allá, no eran malas. No. No es cierto. ¿Usted vio cuando les detuvieron o cuando se fueron? Pues yo estaba en mi uso de razón. Sí. Había otros más cabrones que ellas eran de talegas. Sí. Había uno, dicen que una tenía un hijo, hablar, ¿no? Con vergüenza, sí. Vale más vergüenza en cara que masillas en los corazones. Una tenía un hijo, dicen, ¿verdad? Hacían el tepo. ¿El tepo? Cabrón, pero pues... Falleció, lo mataron, ¿verdad? Cada quien aprende sus maneras. ¿Y fue cuando decide irse ella, cuando se le matan a su hijo? No, es que hay otras... Es que es delicado esto. Sí. No, ay, pero es que en todos los periódicos cuentan todas las historias habidas y no haber. ¿A poco no? No, yo... Lo que dice usted, que el amarillismo a todo lo que da. Pero usted nos puede aclarar lo que no es cierto, como dice usted, que no hay que exagerarle. Yo, este... Ahí en la esquina, es señora doña Luisa. ¡Ah! Ay, entonces es aquí en la esquina. Voy a trabajar la noche. Ah, ok. Entonces es aquí en la esquina. En realidad la casa es aquí en la esquina, no es aquí. No, no vamos a ir, pero es allá, no acá, donde a usted vienen a pedirle informes. Este, cuando se vinieron mis abuelos, que eran cristeros de Tepatitlán. De los altos. Sí, se querían matar familias entre familias. Y luego decían... Mi hermana, porque yo provengo de familia culta. Mi bisabuelo era de allá de Yagualica, pariente del cardenal Sandoval Íñiguez. Y pues, nada más que no me gusta decir porque se burlan de uno. Sí. Sí, pero pues... Fíjese que la parte más bonita que se me hizo a mí es esa donde están las... No las hacen. No, se me hizo muy bonita esa parte, pues sí parece hacienda, dice que era una hacienda, pero esa donde está el perro a un lado, esa entradita que tiene la cadena con ese, esa parte se ve bien bonita, como no, que estuvo todo, en sus tiempos bien, la entrada principal ahí. Bueno, prosigamos. Entonces le dijo la hermana de mi abuela, se iban a matar familias con familias, dice, ¿qué van a hacer al salto? Cuñado, cuando ustedes llegaron al salto, la hacienda ya estaba. Ya estaba aquí. No, tiene 125 años. La del otro lado. ¿Y cómo se llamaba? ¿No sabe? Hacienda. Pues
sí. No se acuerda ya. Andamos en, sus abuelos la compraron aquí, como quien dice, le compraron. Ni ahí era de eso, señora. No era nada que ver. No, nomás están confundidos. O sea, hay un error de información. Hay un error de información. Error de información. Entonces, al otro lado, ni aquí. No era de esa gente. Pues ya ven, amigos, entonces, ya nos aclaró el señor Arturo que... Y era la última. Entonces mi papá era muy laborioso y trabajador. Esa industria textil fue fundada en 1896. ¿Cuál industria textil? Aquí en la... Ahí por la Leo Hernández Loza. Que para nosotros en la calle Real. Ah, la calle Real. Trabajó 37 años mi tata. Yo allá era doña Luisa. Y acá... Delfina. La otra hermana. La madre chingona. La Delfina. El negocio. Sí. Pues, ¿qué hacen los con este, los negocios? Sí. Pero entonces el negocio ahí, no lo tenían aquí. Los negocios, ellas tenían negocios. Pero aquí, en El Salto, negocio. Allá donde... Te dice que aquí en la esquina... Mi papá tenía acá propiedades acá, enfrente, y al otro estaba la cantina. Entonces tenían una cantina. Tenían cantina. Ah, tenían cantina. En la esquina. En la esquina. Pero no promiscuían jovencitas como... Como se dice. Como el amarillismo. Uh-huh. Solo eran cantinas. Acá en la esquina, doña Luisa, que la que menos, también se la cancharon. La que tenía los santos y que era muy católica. Sí, los santitos, ¿eh? Hacía nacimiento, nos daba colaciones, y aquellos tiempos eran delicados, o sea, había calamidad. Entonces, en realidad, tenían una cantina nada más. No, allá. En San Francisco del Rincón, hey. Yo llegué a saludar a don Vicente Fox, a ver cómo era don Vicente Fox, y allá tenía sus business, pero yo ni conozco a León Guanajuato. Uh-huh. Gracias, don Arturo, por habernos dado esta explicación. Hey, para que todos sepan la versión de alguien. No, así va a estar para que todos sepan. Bueno, amigos, aquí ya les muestro, pues, ahora sí que el punto de vista de otra persona que vive ahí, a un ladito de este lugar que están viendo. Pero también hubo otra persona en la misma cuadra que nos contó y nos dio también su punto de vista, que también en esos tiempos estuvo, conoció. Y pues tiene también su versión, ¿verdad? Como pueden ver, la persona que nos acaba de comentar sus opiniones, ya era una persona también mayor, entonces pues a veces brincaba un poco de un tema a otro, pero bueno, es válida y aquí también les presento otra versión. Señora era bien amable, un señor mayor de edad, hablé con ella. Bien, vamos sacando la plática de esto. A mí escuché esto. Tengo años que estoy queriendo saber en verdad cómo fueron las señoras. No, de nada. Sí, de nada, mija. ¿Cómo fueron ellas? No, esa señora, si nosotros, mi mamá le dio trabajo a ella. ¿A Delfina? Era una señora bien respetuosa. Jamás obligaba a nadie. Ellos se fueron un día a otro. No saben por qué motivo. Lo hicieron varios bares, pero eran tranquilos. Pero su hijo que tuvo. El hijo era el maldoso, pues era el más atrevido a. Es el que hacía eso de la prostitución de las mujeres. Iba a los pueblitos a traer mujeres y muchachas a prostituirlas. Ya después de que no les gustaba, pues las mataba el cabrón. Y ahí lo mataron también, sí, ¿verdad? Sí, sí lo mataron. A ese cabrón. Lo mataron o... Primero, lo caparon antes de... Pues sí. Por maldoso. Por lo que sí. Que viera lo que sufría la mujer. Pero en sí la señal no tenía no, que ver. La mujer no. No tenía que ver nada. Supongando eran una chulada de mujeres. Que trabajaban. Recientemente, supongando su negocio veía y todo. Pero creciendo. Sí tenían entonces una cantina nada más. Tenían varias. Un chingo de cantinas. Y aquí... De hecho... México, en la esquina del mercado. ¿Y de dónde tanta lana? Por eso ahí era una de las cantinas de ella. Sí.
Puede ser que entre, a veces cuando, a veces encuentro tesoros, barras de oro, ahí empieza a subir todo. Pero, entonces aquí había una cantina de ellos. Ahí la esquina del... Mire. Aquí rentan entonces. Yo sí rento. Ellos empezaron a rentar así, sí. Por partes. Sí, es que ya cuando lo encerraron las señoras, que hablaron muy mal de ella, que ellas son las que iban a los pueblos, a traer muchachas. A prostituir y todo. Pero he hablado con 3-4 personas mayores de edad. No, no era malo. Que las conocieron. Era su hijo. Era el hijo. Ese cabrón traía carro del año y se iba en los pueblos, traía a la muchacha engañándole que le iba a dar trabajo y todo. Dice, ellas no tenían que ver nada. Su negocio subieron, pero no sé por qué, de repente. Y la gente de aquí, dijo el señor, si mi mamá estuvo trabajando con ella, pero nada de mala que eran las señoras. Más que el muchacho salió muy maldito. Ah, pues como dice el muchacho, le cortaron lo íntimo y lo mataron. ¿Por qué? Porque hacía un desmadre ese muchacho. Y sí, porque tenía varios que lo acompañaban y todo. Entonces aquí adelantito tenían una cantina. Aquí es donde están los alambrados. Ahí estaba una. Ahí estaba. ¿Y más para allá tenían otra? ¿La que toca en el mercado? ¿El mercado? Ahí tenía, aquí tenía como 2-3 cantinas, aquí en el centro. Aquí en el... ¿Dónde está? ¿Por qué hicieron tanto amarillismo con ellas entonces? Así que se escaparon. Pero, las muchachas y dijeron que ellas... Las noticias son los que hacen eso para tener más publicidad, no sé qué onda, ¿verdad? Porque sí las encarcelaron, ¿verdad? Sí, sí, lo buscaron. Pero en sí, ¿por qué las encarcelarían entonces? ¿A ellas? Fíjate que... Pues, ¿por taparlo? Lo criminaron injustamente, es por decir. ¿Lo taparon? Cuando a él lo mataron, dicen, la gente de aquí del Sato dice que cuando a él lo mataron, las que se quedaron con la culpa fueron ellas. Pues es que porque ellas no los denunciaban. Las cantinas y todo eso, fue que ellas se quedaron a cargo de los locales y fue cuando las culparon a ellas para poder pagar el delito pues que habían hecho su hermano. Un desmadre el hijo de una de esas. No, y es que si no denunciaban al hijo, pues ellas eran como cómplices. Sí, como cómplices. Como cómplices, por taparlo. Por taparlo. Pues no, como yo, si hace un delito mío alto, pues. Y no, no lo denuncia. Pero es que hiciste un desmadre. Paga tu delito. Sí. No te voy a andar cubriendo. Que te estoy tapando ese error, ese culpable que hiciste. ¿Y no hay familiares de ellas? Sí, hay varios aquí en Salto que sí. Pero no hablan, ¿verdad? No, pues no les conviene decir. Mala fama, rato ahí nos tienen metidos a todos. Una cosa. Es como mi hijo, si hace mal y a mí me van a culpar, mi familia no, oye, si mi papá no tuvo la culpa, nos van a... Me andan culpando, supongando, ya lo mataron. Nos van a señalar. Mi hermano, ya lo... Y bueno amigos, pues así cierro este video dejándoles no solamente lo que se encuentra por las redes, lo que hubo en aquellos momentos en estos periódicos, que pues era el único medio donde uno se podía enterar y lo que ellos decían era lo único que sabíamos. Aquí tienen dos opiniones y las dos coinciden en algo, que no eran tan malas. No sé desde qué punto de vista lo vean, o quizá porque realmente las conocieron y a veces pues podrían caerles bien, pero lo cierto es que los actos pasaron, los cuerpos fueron encontrados y pues no solamente en este estado, sino en varios más. Así es que pues amigos, yo los dejo y déjenme sus comentarios, ustedes saben algo, conocen algo. Yo los voy a estar leyendo y si les interesa que haga un poco más completa esta investigación, déjenmelo dicho también aquí abajo. Me interesa mucho saber sus opiniones, pues para saber de esta historia, que la verdad fue de una de las más nombradas e importantes en su tiempo, no hace mucho, 1964, así es que tampoco es tantísimo.
Y pues para comentarlo, a lo mejor ustedes son del Salto, ustedes viven cerca, saben algo, sus papás, sus abuelitos, alguien. Yo los voy a estar leyendo y también los invito a que vayan a ver otros videos que tengo, tanto de paseos como también de lugares así pues un poquito relevantes de Jalisco y de gran parte de la República. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao.